Bona, bona tarda a totes i a tots. Eh, voldria començar agraint la invitació que m'ha fet l'Ajuntament de, de Barcelona, aquí representat pel primer tinent d'alcalde, Gerardo Pizariello, i la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics de, del, del País, a la qual representa el seu president, Miquel Roca, i de manera molt especial als que avui rebeu el, els Premis de la Societat d'Amics del País. No usa entre el panic, que la resta de la nueva intervención será en castellano, pero volvía a decir que estas primeras palabras en una lengua que, que estimo mucho. La principal amenaza de, de la democracia en estos momentos no es la violencia, ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad. Nadie diría que la simpleza con ese aire de inocente descomplicación puede actuar de manera tan corrosiva sobre la vida política, pero en ocasiones los enemigos menos evidentes son los más peligrosos. Me he pasado, diría que toda mi vida como filósofo de la política, dedicándome a elaborar una teoría de la democracia compleja, tranquilos que no la voy a exponer aquí en todos sus detalles, no tengo más que media hora, eh, que es, en el fondo es, pretende ser una rebelión contra, precisamente contra contra esa simpleza. ¿no? Creo que en la cultura contemporánea hay ciertos conceptos y ciertos comportamientos que ponen de manifiesto una aversión contra las nuevas experiencias e informaciones que nos suministra la realidad social y política. La uniformidad, la simplificación y los antagonismos toscos ejercen una gran seducción sobre aquellos que no toleran la, la ambigüedad la heterogeneidad, la plurisignificación del mundo, que son incapaces de reconocer de manera constructiva la conflictividad social. En su forma actual, pienso que la práctica política constituye en general, eh, si se quiere con la excepción del Ayuntamiento de Barcelona, eh, una capitulación frente a lo complejo en lógica correspondencia de que tampoco nosotros los que nos dedicamos a pensar la política lo estamos haciendo muy bien, no, estamos, no es que estemos a la altura del asunto y voy a, repartir, voy a repartir críticas a uno y otro lado, también los que estamos pensando esto no lo estamos haciendo demasiado bien. ¿no? Creo que se requiere for otra forma de pensar la democracia y otro modo de gobernar si es que sigue teniendo sentido la idea de que hay que reconciliar complejidad y democracia. Me dirijo ahora contra aquellos que no creen en las respuestas simples, pero que tampoco quieren capitular ante la complejidad de, de las cosas. De alguna manera, lo que pretendo hacer es eh, hacer una, una crítica de todas aquellas simplificaciones que tienen una utilidad en el corto plazo inmediato, pero que en el fondo nos meten en un lío porque nos, porque nos impiden eh, comprender precisamente esa, esa complejidad. Esta simplicidad que, que critico tiene, tiene dos versiones, tiene dos grandes versiones. Por un lado, la inadecuación conceptual de los conceptos y por otro lado también como instrumento ideológico, es decir, como práctica política. Es un, un problema teórico y es un problema práctico. ¿no? Y voy a, eh, simple, eh, con, con, una cierta, eh, con toda la brevedad que puede eh, requerir este, este asunto, voy a hacer ese doble, ese doble análisis. En primer lugar, yo creo que tenemos un desfase teórico. Hay, Viejos conceptos y hay nuevas realidades. Este simplismo que critico procede de la falta de actualización de los conceptos políticos. Unos conceptos que fueron pensados, la mayor parte de ellos, en una época de relativa simplicidad social y política, antes de los grandes conflictos sociales que inauguraron el mundo contemporáneo, pongamos antes hace 200, 300 años, ¿no? con sociedades relativamente homogéneas que no conocían el actual pluralismo cultural y político con tecnologías muy poco sofisticadas si las comparamos con las que actualmente empleamos, en medio de condiciones de gobierno relativamente simples, con espacios autárquicos y poco conectados entre sí. ¿no? Las ideas de legitimidad, soberanía, representación, autoridad, respondían a esta simplicidad, donde no había espacio para la inabarcabilidad, interdependencia o aceleración que caracteriza a nuestras actuales eh, democracias. Las sociedades ya no son tan simples, pero el marco categorial con el que las estamos pensando continúa como si lo, pensando como si lo fueran. Este desfase en, de la teoría política tiene mucho que ver con, la, con una evolución de la sociedad, de la ciencia, de los distintos subsistemas sociales, que no ha ido acompañada, a mi juicio, con la correspondiente renovación de las categorías políticas. Pensamos en la evolución, pensemos en la evolución de la ciencia durante estos años. Ciencia moderna y democracia eran empresas íntimamente relacionadas. El mundo calculado por Newton y, y Laplace era el mismo que aquel cuyo gobierno formularon Rousseau o, o Adam Smith. Eran prácticamente el mismo. ¿no? Eh, era la época de la visión mecánica del mundo, de la ciencia moderna y de sus categorías epistemológicas. No es de extrañar, por tanto, que los conceptos básicos de la teoría política procedan de una física social. Eh, elaborada con las categorías mecanicistas del mundo natural. De esta concepción han salido, por ejemplo, la, visión realista, llamada, la llamada visión realista de las relaciones internacionales, eh, la interpretación funcionalista de la integración europea o las prácticas eh, de los planificadores urbanos en muchos mucho, eh, tiempos de nuestra historia reciente. Ocurre que mientras la ciencia ha cambiado buena parte de sus paradigmas, los conceptos centrales de la teoría política no han llevado a cabo la correspondiente transformación. Nuestros modelos de decisión, previsión y gobierno siguen estando basados en criterios de verosimilitud que no se cumplen en condiciones de una intensa complejidad. Cada vez es más evidente la escasa utilidad de viejos instrumentos concebidos para espacios delimitados y tiempos lentos y sincronizables. Pensemos en la, en la evolución de las metáforas que nos han ido sirviendo para explicar el funcionamiento de, la, de las sociedades. En el siglo XVIII, la construcción política se imaginaba según la lógica de aparatos mecánicos como relojes y balanzas. En el siglo XIX con organismos. Y en el siglo XX con funciones y estructuras, con sistemas cibernéticos. ¿Tenemos hoy una teoría política a la actualidad? a la altura de la complejidad que describen las ciencias actuales. La neurología, por ejemplo, nos está surtiendo actualmente divisiones y conceptos en, la, en relación con los cuales nuestras formas vigentes de gobierno aparecen como simplificaciones totalmente inadecuadas. No parece posible que seres humanos dotados de una tal sutileza neuronal se organicen políticamente de una manera tan rudimentaria. Son simples aquellas interpretaciones de la realidad que ofrecen explicaciones lineales, binarias o moralizantes, que sobrevaloran las propias capacidades de intervención sobre esa realidad, que desconocen la dimensión trágica y cómica incluso de las cosas, es decir, la interferencia de principios y valores que se solapan y desplazan, que compiten entre sí o hacen las paces en un equilibrio que siempre será precario las soluciones simples suelen producir una distensión momentánea de la perplejidad y los conflictos pero acaban empeorando las cosas en el plano del conocimiento y en el plano de la acción disminuyendo nuestra capacidad cognitiva y nuestras capacidades prácticas cuando una filosofía política excesivamente normativa antepone las categorías morales a la sutileza analítica lo que ocurre tantas veces y estoy hablando, hablando de mí y de, de mi gremio no cuando la unidad colectiva deja de prestar atención a las lógicas de pluralización y exclusión, cuando la teleología histórica se da por supuesta sin registrar los fenómenos de disipación y de pseudo movimiento, incluso de regresión, entonces lo que tenemos es una teoría con escasa capacidad de observación, un normativismo enfrentado a un mundo que no comprende, que compensa su penuria analítica con la prescripción. Se podría formular este drama, que es de entrada un drama teórico, en los términos de una pregunta inquietante acerca de la filosofía política a la hora de comprender la, la complejidad del mundo actual y dar alguna orientación acerca de cómo gobernarlo. Yo lo diría de esta manera. ¿Son capaces nuestras instituciones de gobernar un mundo de, de creciente complejidad? O dicho de otra manera, de una manera más metafórica, pero más, todavía más inquietante. ¿Puede sobrevivir la democracia? A la complejidad del cambio climático, de la inteligencia artificial, los algoritmos y los productos financieros? ¿O nos rendimos ya? ¿Hemos de concluir resignadamente que esa complejidad constituye una verdadera amenaza para la democracia? Si no pudiéramos entender y gobernar democráticamente esas nuevas realidades, careceríamos de, de argumentos frente a quienes prometen una eficacia que supuestamente se conseguiría, ahí tenemos el modelo chino, etcétera. Eh, prescindiendo de las formalidades democráticas. Están ofreciendo eficacia a costa de la democracia. Y como lo sigamos haciendo mal, esa eficacia será muy tentadora. Eh, la complejidad tiene también una dimensión eh, práctica, se tiene que ver con, con las formas de gobierno. Y nos encontramos esa incapacidad de concebir una política compleja con la incapacidad correspondiente de llevar a cabo una eh, práctica política que no simplifique y empobrezca esa, esa realidad. En nuestros sistemas políticos no están siendo capaces de gestionar la, la creciente complejidad del mundo y son impotentes frente a quien ofrece una simplificación tranquilizadora, aunque sea al precio de eh, empeorar el, pro, el, el problema. Hay muchísimos ejemplos que se podrían poner de, de esta reducción indebida de la complejidad. Hoy en día, quien hable de límites, de responsabilidad, de intereses compartidos, tiene todas las de perder eh, frente a quienes, por ejemplo, establezcan mm, unas demarcaciones rotundas entre nosotros y ellos, o una contraposición nada sofisticada entre las élites y el pueblo, de manera que la responsabilidad y la inocencia se localicen de un modo tranquilizador, tranquilo que estamos de parte de los buenos, ¿no? eh, nosotros somos de los nuestros. ¿no? El. Otra capitulación ante esta complejidad de las cosas puede venir por el hecho de maximizar la categoría de la eficacia. ¿no? Es decir, eh, hacer soportable la complejidad del mundo entregando en manos de alguien que resuelva problemas, aunque, repito, esta persona no tenga demasiados, eh, demasiados escrúpulos a la hora de sacrificar valores democráticos para ello. ¿no? Desde el punto de vista ideológico, nos encontramos con que eh, la principal... Eh, consecuencia de, de esta renuncia a la complejidad es el establecimiento de una gran ruptura. Yo creo que es una ruptura que caracteriza a nuestras sociedades, a nuestra cultura y también a nuestro mundo político. Una ruptura, una insostenible división del trabajo entre lo que podríamos llamar el principio de realidad y el principio de placer. ¿Eh? Tú eres político, tú que gestionas el, el principio de realidad o el principio de placer. Hay unos políticos que gestionan una cosa y otros que gestionan otra, ¿no? Eh, unos tienen, gestionan la realidad y otros se dedican al plano normativo. Unos son tecnócratas y otros populistas, por utilizar la, la categoría eh, de moda, ¿no? entre quienes se ocupan de decirnos cómo son las cosas y quienes se ocupan de decirnos cómo deberían ser las cosas. ¿no? Bueno, esto, creo que esto es una, una quiebra que la vamos a pagar muy caro, porque probablemente nos gustaría tener una mmm, expresión más sutil de articulación, de complementariedad entre los dos planos principio de placer, principio de realidad, efectividad, democracia, etc. ¿no? Algo similar puede verse en nuestras principales construcciones ideológicas. La, en, las distinciones, lo diré de una manera un poco brutal y un poco provocativa, si se quiere, ¿no? pero no os preocupéis que al final va a haber entrega de premios, eh, lo diga yo bien o mal. ¿eh? Eh, las distinciones izquierda-derecha, conservador progresista, élite-pueblo, transformación, conservación... Proporcionan demasiado orden. No son compatibles con el mundo más bien caótico en el que estamos. Son demasiado. Ojalá fueran las cosas así eh, eh, de sencillas. ¿no? Se podría decir que explican demasiado poco porque explican demasiado. ¿no? Porque ordenan, categorizan y simplifican más de lo que la complejidad de las cosas eh, permite. Los. Los principales grupos ideológicos, ahora me voy a meter con todos. Ya me he metido yo con los filósofos, ya me voy a meter con, con todo el mundo, también con, lo, con los prácticos, ¿no? Y como veo que hay aquí de todos los partidos políticos y grupos municipales, no me importa. ¿no? Los principales grupos ideológicos que configuran nuestro paisaje político, en general, mantienen un, un andamiaje ideológico que no está en consonancia con esto con esta complejidad de la que, a la que me he referido. Ni la izquierda socialista, ni la derecha conservadora, ni los liberales individualistas, porque en última instancia el modo como conciben sociedad, individuo, transformación y conservación, eh, sus objetivos, sus métodos, eh, no están a la altura de esa complejidad. La izquierda, la izquierda maneja eh, la metáfora de la transformación para superar la crisis del capitalismo. El capitalismo... Según este análisis simplificado, equivaldría a la sociedad en su conjunto, entendida como un objeto identificable y disponible que se puede manejar desde el poder político. La izquierda suele suponer que el mundo se puede describir con objetividad y que nuestra actuación sobre él está regida por causalidades que vinculan directamente acciones, intervención pública, con efectos, ¿eh? más igualdad o lo que sea. ¿no? La, mmm, la perspectiva conservadora... Es más realista en este sentido, porque cuenta con la dinámica propia del sistema social sobre el que, a su juicio, tampoco se puede intervenir, ¿no? Es lo que vienen a decir los conservadores. ¿no? En un contexto tan dinámico como el de la sociedad contemporánea, la pasividad conservadora es, un, es, un, es una ideología que se presenta como carente de ella, pero implica, a mi juicio, una dimisión frente a los problemas que únicamente pueden empeorar cuando no se hace nada. En su vertiente cultural, los conservadores apelan a un, a un tipo de homogeneidad social y a unos valores que no se corresponden con la heterogeneidad y pluralismo de las sociedades contemporáneas. Y los liberales tienen un concepto de individuo, de mercado y de elección racional que parece desconocer las dimensiones de la complejidad social, como la inserción de esos sujetos, de esos individuos en sistemas o los condicionamientos estructurales de nuestras decisiones o la gran cantidad de intervenciones que es preciso llevar a cabo para que funcione esa institución que llamamos mercado y que supuestamente está compuesta por átomos que deciden eh, libremente. ¿no? Bien, pues para que estas ideologías re representen opciones útiles a la hora de, de gobernar la sociedad actual, es necesario, a mi juicio, que se conciban de una manera más sofisticada y que piensen en otros medios de intervención, sobre la sociedad, más acordes con esa complejidad. Una sociedad compleja se ve obligada a renunciar a algo así como una instancia central desde la que ordenar el funcionamiento de las distintas lógicas sociales. El mundo no puede ser gobernado por un comité central, por Google, por los expertos o por el Ejército de Liberación del Pueblo. Pero no porque estos sean malvados o tengan aviesas intenciones, que a veces también es así, sino básicamente porque... Su estructura, la estructura de este tipo de, de instituciones para procesar la información y gobernar no se corresponde con la riqueza de los elementos, valores, información e inteligencia distribuida de una sociedad compleja. Pese a lo cual, la mayoría de los diagnósticos y propuestas políticas no renuncian a esta intervención y a este control de la sociedad. La derecha sigue pensando en la comunidad y en la cohesión de un pueblo homogéneo. Los liberales siguen pensando en la soberanía del individuo y la infalibilidad de los expertos, la izquierda en una transformación política de la sociedad. Son descripciones que, a mi juicio, sobrevaloran las posibilidades de acción colectiva por medio de intervenciones centralizadas. Uno tiene, unos tienen excesiva confianza en la capacidad del Estado para intervenir desde fuera y otros confían demasiado en los comportamientos individuales y en la capacidad de autocorrección del sistema el programa liberal de resolver todos los problemas mediante la austeridad por ejemplo es tan insuficiente como la creencia de que se puede eh, solucionar a través de la participación o moralizándolos. lo primero que nos en enseña el enfoque de la complejidad es que la intervención en la sociedad tiene que ser realizada medi mediante procesos más sutiles y combinados. es cierto que los sistemas complejos están continuamente organizándose a sí mismos y que en la sociedad hay mucha dinámica de autoorganización, lo cual es incompatible con el proyecto de, de controlarlos. En este punto tienen razón los liberales, pero los liberales no consideran la otra cara de la realidad, las ineficiencias de la autorregulación o los resultados indeseados de la agregación. El socialismo es más ambicioso en su intervención, pero frecuentemente menos consciente de sus límites. La política de la complejidad apuntaría, a mi juicio, a una combinación de ambos enfoques en la medida en que acepta la complejidad del sistema, pero al mismo tiempo sabe que sus intervenciones tendrán una influencia en la realidad emergente y, por tanto, autónoma de las sociedades. La idea de democracia compleja que, que planteo pretende superar eh, esta contraposición entre democracia y complejidad sin que se resientan ni las aspiraciones democráticas ni la efectividad de los gobiernos. Ese es el gran, el gran desafío. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo pensamos esa compatibilidad? Sin duda, siempre habrá tensiones irresueltas entre, y por eso hay diversas ideologías, ¿no? eh, tensiones entre ideales que no son fácilmente eh, eh, compatibles y personas más preocupadas por unos eh, eh, o por otros. Pero yo creo que lo que actualmente tenemos es más bien una incompatibilidad. De principio, y eso es lo que deberíamos ser capaces de superar. Mi hipótesis es que esta ruptura se produce por un déficit de complejidad de nuestras instituciones en relación con los problemas que tenemos que superar. Una teoría de la democracia compleja puede constituir el marco conceptual más adecuado para articular exigencias que solo resultan contradictorias porque nuestra idea de democracia y nuestra, nuestras prácticas de gobierno no se han abierto a la perspectiva de la complejidad. Pensar hoy la democracia ex, requiere examinar la congruencia entre la complejidad del sistema y la de sus problemas. Hay una, inco, eh, hay una desproporción entre la complejidad de nuestros sistemas de gobierno y la complejidad de los problemas que esos sistemas de gobierno tienen que, eh, que resolver. Los, la cibernética lo planteaba ya hace, hace tiempo como la ley de la pluralidad exigida. Es decir, solo la complejidad puede reducir complejidad. Cuanto más complejidad propia tienen las instituciones y los métodos de gobierno, más complejidad exterior se puede reducir. Más amplio es el radio de la percepción y mayores son los ámbitos de juego de la decisión. Las instituciones son, desde hace mucho tiempo se, se formuló esa teoría, instrumentos de reducción de la complejidad. Pero hay buenos motivos para pensar que ese Estado moderno que Henri Lefebvre definió como el gran reductor de la complejidad de la sociedad es hoy el instrumento de simplificación indebida frente a los problemas que plantea una sociedad más diversa, unas tecnologías más sofisticadas y un escenario global de interdependencias. Una democracia que gobierne las contingencias producidas por sus sistemas funcionales autónomos, por sus interdependencias, sus riesgos no puede mantenerse en las estructuras simples de la primera democracia. La arquitectura política clásica es infracompleja e inadecuada para los problemas generados por la sociedad actual. No tiene el correspondiente nivel de complejidad propia a la hora de elaborar la información, ni las competencias cognitivas, ni sofisticados procesos de decisión. No es solo que cuanto más... Eh, eh, perdón. Eh, un ejemplo de... Quiero poner este ejemplo eh, ahora que estamos a las puertas, no sé si del Brexit o de qué, no se sabe muy bien qué va a pasar pasado mañana. Eh, yo tengo que ir a un programa de radio eh, para hablar del Brexit con John Carlin y Eduardo Madina y no sé qué voy a decir, tengo todas las hipótesis abiertas, pero me gustaría poner este ejemplo porque leí hace poco en un historiador de la, de la economía británica que formulaba la siguiente hipótesis. Y estamos en, en el seno de un bellísimo salón, en una institución eh, como el Ayuntamiento de Barcelona. Decía, el Parlamento británico eh, de, de la época contemporánea fue una gran institución fundamentalmente porque fue capaz de llevar a cabo una gran concentración de capacidad cognitiva, eh, a, que venía de todo el imperio, que venía de todo, de todo el mundo. Gracias a la cantidad de información que aquel Parlamento era capaz de tramitar y de tener en, en consideración, tenía mucha más información acerca de las monarquías eh, europeas y le permitió hacer mejores leyes acerca de la propiedad y la industria que condujeron a, a la revolución industrial y al, y al crecimiento económico. ¿no? Bueno, probablemente eh, esto en el, en el, en el actual eh, Parlamento británico ya no suceda, seguramente ya no sucede a la vista de la imposibilidad de implementación de una decisión popular como la del Brexit. ¿no? El problema al que nos enfrentamos es también, a mi juicio, más amplio que el correspondiente a me, al de meras reformas políticas. No estamos ante una cuestión, de, por supuesto, de reformas administrativas, pero ni siquiera de reformas políticas. Creo que tenemos que proceder a un, a un cuestionamiento generalizado de nuestra manera de concebir el gobierno y nuestra manera de concebir la política. Venimos de un modelo de organización propio de la sociedad industrial, con una estructura económica fordista, una formación de la, de la voluntad política en el marco de un Estado. Eh, unitario, con unos itinerarios vitales de las personas eh, profesionales más o menos bien definidos, que es de donde veníamos, con una estratificación social estable, unas reglas claras para el ascenso social, unas, unos roles claros en cuanto a las generaciones y en cuanto al género. Venimos de eso. Se trataba de un modelo estructurado por una administración central y una integración de los expertos una combinación de capitalismo, Estado del Bienestar y progreso técnico científico. La nueva gestión de la complejidad tiene que habérselas, en cambio, con una dinámica propia más intensa de las distintas lógicas desagregadas en la sociedad, con los espacios globalizados cuya economía es difícil de regular, donde la autonomía política entra en colisión con la interdependencia. Pienso que la Política que opera actualmente en estos entornos no ha encontrado todavía su teoría democrática. No tenemos una teoría democrática propia para este tipo de mundo. Tenemos que redescribir el mundo contemporáneo con las categorías de globalización, de saber, de complejidad. La política ya no tiene que enfrentarse a los problemas del siglo XIX o del siglo XX, sino a los del siglo XXI, que exigen capacidad de gestionar la complejidad social, eh, las interdependencias, las externalidades negativas bajo las condiciones de una ignorancia insuperable. Hay temas para los cuales nuestra ignorancia colectiva es insuperable. Por tanto, tenemos que desarrollar una especial capacidad estratégica y tenemos que ser capaces de aprovechar la inteligencia distribuida en la sociedad civil. Si la democracia efectúa en su momento el tránsito de la polis al Estado Nacional, eh, este edificio mismo también es un, un ejemplo de... Transformación democrática de, de un mundo a otro. Eh, no hay razones para suponer que no pueda hacer lo mismo la democracia frente a los nuevos desafíos, siempre y cuando se le dote de una arquitectura política adecuada. Si la democracia liberal propia de la era industrial permito, permitió hablar, en aquella famoso libro de Lindblom de la inteligencia de la democracia, si la democracia no sería solo un sistema bueno desde el punto de vista de los valores, sino también un sistema inteligente que aprovecha las inteligencias, es, es que nos permite eh, tomar las decisiones mejores desde el punto de vista moral y político, pero también más inteligentes. pues bien, si la, si la democracia mmm, industrial fue capaz de esto, la utilidad y la eficacia de la democracia para la sociedad, para una sociedad global del conocimiento más compleja, y con mayores demandas, es todavía una cuestión abierta, es una cuestión que nos toca resolver, y que probablemente les tocará resolver sobre todo a los más jóvenes, ¿no? algunos de los cuales están hoy aquí eh, justamente premiados. ¿no? Una teoría de la democracia compleja como la que propongo no es una solución para todos nuestros problemas, pero sí un primer paso para explorar y organizar un laberinto que es, en buena medida, nos es desconocido. Decía Robert Musil, termino con, con esto, el escritor austriaco decía: La diferencia entre una persona normal y una que está loca es que la normal tiene todas las enfermedades mentales, mientras que la loca solo tiene una. Siguiendo esta analogía, podríamos afirmar, y concluyo, que la diferencia entre una democracia compleja y una simplificada es que la primera, la democracia compleja, trata de equilibrar, aun pagando el precio de la inestabilidad o la contradicción, porque vivimos en eso, en la inestabilidad, en la contradicción, trata de equilibrar valores, dimensiones y procedimientos diversos, en ocasiones incluso aparentemente compatibles. Mientras que la segunda, la democracia simplificada, de la locura en el sentido de Musil... Eh, eh, lo que hace es entronizar uno solo, una sola locura, uno solo de sus procedimientos, ya sea la voluntad instantánea del pueblo, sea la, las promesas de efectividad de los expertos o la estabilidad del orden legal entendido como un absoluto inmodificable y desprecia todas las demás dimensiones de la democracia. Si los seres humanos no nos volvemos locos, por lo menos no demasiado, es porque compensamos una locura con otra, una desmesura con otra. Algo similar ocurre con la democracia, que se mejora cuando se complica. Es decir articulando sus elementos de tal modo que se corrija la potencial deformidad de todo lo que no es contrapesado y limitado. Una democracia compleja es aquella que es capaz de orquestar equilibradamente todas sus dimensiones. Muchas gracias.